Hola nintenderos y nintenderas, les habla su amigo NaXBucket. Tenemos más de 13 años, imagínense ustedes aquí en el canal, 13 años. 13 años de estar con ustedes, 13 años que son, que está dividido en dos partes, 9 años como NaX Network Channels, que ha sido un canal Brony, que es un canal Brony, bueno, un canal dedicado a lo que era My Little Pony, la magia de la amistad. Ustedes lo pueden ver en la lista de reproducción de mis videos. Lo hemos dedicado durante esos 9 años a lo que era la serie La Magia de la Amistad, hasta el 2019-2020, que ya terminó la historia de esa fantástica serie animada. Y obviamente yo había creado otros canales, Versus a Diario Moncho, por la cuestión del copyright, pero seguía subiendo videos de Drone a mi canal, que era NaX Network Channel Central, si se acuerdan muy bien del nombre que tenía este canal que ustedes están viendo en el video. Luego para el 2010, entre el 2019 y 2020, hicimos una transformación y creamos el canal Nintendo Network X. Como ustedes ven en mi gorra, obviamente hemos creado este canal que es para lo que son juegos, totalmente gameplays, guías y otras cositas más a lo que es el mundo de los videojuegos, en especial lo que es Nintendo, porque es lo que yo soy nintendero, a mí me encanta lo que es Nintendo y tal vez hay otros tipos de consolas que si ya empecé a ver. Durante todo este tiempo les agradezco mucho a todos ustedes, hemos tenido más de 500 durante todo este año, durante todos estos años hemos subido más de 560 y resto de videos. Imagínense la buena cantidad de videos que tenemos durante todos estos 13 años aquí en YouTube. Tenemos 5.600 y pico de suscriptores, que les agradezco mucho de todo corazón por su apoyo, por sus likes, por sus poquitos likes que me han dado, por su generosidad, obviamente. Yo no soy como otros que se dedican completamente a YouTube, a Twitch y todo por donaciones, membresías y toda esa cuestión. Yo gracias a Dios tengo un trabajo, estoy en
papás y todo. Entonces no necesito contribución ni nada de eso. Yo estoy aquí haciendo mi pasatiempo y esto se lo dedico a ustedes, a los amantes de Nintendo y a todos los que necesitan cualquier consejo, cualquier ayuda, está de mi parte, obviamente. Bueno, ahora sí, vamos a entrar a esta nueva faceta de Planet Games. ¿Qué vamos a jugar? Bueno, vamos a entrar. Ustedes se acordarán que este año, entre marzo y abril, se ha comenzado a tirar muchos juegos de Nintendo Switch, entre ellos una remasterización de la serie de Kirby, de la franquicia de Kirby, y obviamente ya habíamos terminado con lo que era Kirby la Tierra Olvidada. Yo soy muy fanático de Kirby y obviamente estaba pensando que este era el primero que debería yo subirlo ya al canal como guía, y obviamente lo vamos a hacer. Es Kirby Deluxe, es una remasterización de Kirby Return to Dreamland, que era de Nintendo Wii, pero con más cositas diferentes a lo de Wii, porque es para Nintendo Switch. Así que vamos a ir de lleno con eso. Se va a tardar un poquito, seguro, entre el 2023 y el 2024, pero obviamente vamos a ir viendo cosito a cosito lo que es este magnífico juego de Kirby Deluxe. También tenemos que ver lo de la historia de Maglor. Entonces, obviamente, vamos a ir pasando tal vez al 100% que yo me acuerde del juego de Kirby Deluxe, el inicial, y lo de Maglor lo vamos a ir viendo, poco a poco, porque eso es nuevo para mí. También quiero decirles que muy pronto vamos a hacer gameplays de lo de Mario, porque ya tenemos el juego de Mario Wonder, que seguro va a comenzar entre, ya sea mañana o el sábado, no sé, entre mañana o el sábado, ya está a la venta. De hecho, yo ya lo tengo apartado en la tienda. Les agradezco a los amigos de Zona Cero en Grecia, que ellos son los que me instruyen los juegos, y los otros juegos que tengo yo en físico son los de CR Games, que ya ustedes saben, son los proveedores de mi canal, tanto Zona Cero como CR Games. Les agradezco mucho a ellos por los juegos para todos ustedes, mis amigos de Nintendo Network X. Así que, sin más, empezamos con la guía de Kirby Deluxe. ¡Adelante! Bueno, ahora sí, ya estamos a punto de jugar el juego de Kirby Deluxe. Así que obviamente tengo el juego físico, como ustedes lo están viendo, y vamos a entrar a esta nueva historia de Kirby Return to Dreamland Deluxe. Una historia nueva, un nuevo juego, y obviamente con nuestro amiguito el abuelita rosada, así que nos va a acompañar un buen rato durante todos estos días que vamos a estar subiendo este juego. Así que vamos a empezar a abrir este impresionante libro de aventuras de Kirby, con revivir todo esto de Kirby Return to Dreamland. Así que, sin más triángulos, vamos a comenzar con esta nueva historia en esta nueva edición de Planet Games. Ustedes se preguntarán por qué Kirby está de amarillo. Bueno, es porque yo ya tengo unas partidas y he jugado con mi sobrino, y mi sobrino usó el Kirby amarillo, así que obviamente sale. Ahí se puede seleccionar cualquier Kirby. Uno puede jugar con Kirby y se puede aparecer ya sea el Kirby rojo, el Kirby verde, el Kirby. Entonces esa es la explicación. Vamos a empezar. Así que bueno, obviamente yo tengo estos archivos, pero el que vamos a jugar es este que dice vacío, obviamente. Vamos a conectar.
Ok, eso es que eso en línea es porque hay un nuevo segmento que no lo tenía en Nintendo Wii que se llama Magrolandia Fantasía. Es como una especie de Mario Party, que después ahí les voy a estar diciendo de qué se trata esto de Magrolandia. Ahí les voy a estar diciendo en otros videos de Planet Games. Pero vamos a comenzar. Primero vamos a dar opciones. Vamos a ver controles en línea. Creo que no me hace falta todo esto, me lo sé. Y bueno, creo que todo está bien. Yo creí que podríamos jugar en compañía, ya sabemos qué es. Entonces entremos en aventura. Obviamente aquí se comienza a abrir una nueva historia. Vamos a ver si podemos llegar hasta el mundo 2 o el mundo 3. Porque el mundo 1 es muy rápido. Depende de lo que pueda durar el video. Puede ser unas hora y media o 2 horas, depende. Ok, estamos en el planeta Pogstar. A diferencias del juego anterior del Kirby Return Dream Land de Wii, hay muchas diferencias. Por ejemplo, con Maglor, que esto es nuevo, la forma de perder vidas ya no será tan difícil. Maglor te va a salvar, así que obviamente esto es buenísimo, esto es muy bueno, así que duplicará la vida y puede salvarte. Ve, te dará una poción y te duplicará tu vida y te puede salvar si te caes por un agujero. O sea, esto ya tiene su modo ya como un poquito más fácil, ¿no? Si quiero, lo puedo querer, y si no, yo lo puedo hacer de las dos maneras, pero bueno, obviamente lo vamos a hacer así para ser más fácil. Ahí me da poción y aumenta más. Ok, muy bien. Hay que completar toda la Pogstar. Vamos a ver si podemos llegar a 3 niveles. Vamos a llegar al que tengo acá, que es un poquito, luego al segundo y al tercero. Luego en otro video espero completar 3 más. Así que vamos aquí a lo que es el planeta Pog y el primer nivel, que es Campiña Caramelo. Obviamente hay que recoger 13 engranes. Esto es lo primordial del juego. Hay que agarrar todos los engranes para completar
todas las partes del barco, obviamente. Así que vamos a entrar de una vez al juego. Quiero decirles que, bueno, he estado muy atrasado con todos los videos. Obviamente ya estamos por fin empezando con esto, con esta nueva faceta de Planet Games. Pero yo tenía también pensado subir lo que era el resumen del Kamen, que ya eso, bueno, ya ese evento fue en julio. Pero no he podido subir por la cuestión de que la memoria de mi teléfono era muy fuerte y todos esos videos llenaban mucho. Para editarlo era demasiado. Así que tuve que mandar todos esos videos a la compu mía para ahora que voy a usar un iPhone, un teléfono iPhone inteligente que tiene más memoria, a ver si lo puedo editar desde ahí y subirlo al canal. Así que ya casi voy a subir ese bendito resumen, que ya, bueno, ya por dicha ya subí la Comic Con, así que solo me queda el camino. Muy bien, aquí le está recordando que se puede jugar 4 personas, que eso es entretenimiento formidable, como en todos los juegos. Estos días ha estado ya a la venta el juego de Sunny Superstars. Ese también lo vamos a tener. Nada más que me voy a atrasar un poquito más con ese juego de Sunny Superstar, porque lo quiero comprar en físico, ya que digital es muy caro. No es porque es muy caro en digital, sino que el problema aquí en el país, en mi país, en Costa Rica, es que aumentan el precio del juego, sino que le ponen impuestos. Entonces ya le agregaron este año impuestos por el bendito regla fiscal que puso el Ministerio de Hacienda. Entonces eso ha sido un traspié para poder conseguir los juegos. Entonces prefiero mejor conseguirlo en físico. Y obviamente lo tengo para seleccionarlo, eso sí que no voy a abandonar ese juego. Y el Wario Wonder, que sí, ya ese sí lo tengo apartado de hace unos meses. Como el RPG, que también lo tengo ya en camino. Así que obviamente esos juegos sí van a venir. El Wario tal vez ya para diciembre lo voy a tener. Muy bien, vamos a comenzar con esta aventura. Que ya no me hace falta explicarles tanto. Yo este me lo sé de memoria. Yo no me acuerdo si he hecho un gameplay de esto en el Wii. No, esta va a ser la primera vez que hago un gameplay de este juego, pero no en la versión de Wii. Bueno, vamos a aspirar a este amigo. Este es Kirby Link. Kirby Link. A mí con este control soy muy ágil. Con este ya me acostumbré a usar el control. El control este inalámbrico del Nintendo Switch. Ya no estoy usando más el que yo estaba acostumbrado a usar, que es el control del GameCube, pero para el cable USB de la Switch. Ahora estoy usando este, que es el que más uso, estoy usando, porque como estoy jugando tanto el Esmeralda. Y hablando de Pokémon Esmeralda y Escarlata, estén atentos porque este fin de semana voy a hacer el reparto. El domingo, si Dios quiere, voy a hacer el reparto. Y voy a hacer un reparto especial para el día de Halloween. Creo que cae la otra semana, así que no me acuerdo qué día fecha será, pero va a ser un domingo. No sé si va a caer 31, pero sea como sea, lo va a hacer para el próximo domingo. En este reparto, esta semana voy a repartir lo que son los Pokémones del DLC, obviamente. Y el del especial de Halloween, como ustedes saben, vamos a repartir Pokémones Fantasma y Pokémones... Todos los Pokémones Fantasma y todos los Pokémones Siniestros Shinies, obviamente. Bueno, esto es lo primordial. Hay que agarrar estas esferas de energía, pero yo le llamo engranes. Así que de aquí en adelante yo solo los voy a decir engranes. Así que yo sé que son esferas de energía, pero a mí mejor prefiero, para no complicarme la vida, mejor lo llamo engranes. Así que obviamente esos serán nuestro elemento, que va a ser al 100%. Así que... de esta aventura. Yeah.
Tengo que tener una buena memoria para acordarme todos los engranes, obviamente. Si paso uno, entonces voy a tratar de hacer un pequeño video aparte para que vean ustedes el engrane donde estaba. Obviamente si se me olvida uno, ¿eh? Puede ser que se me pase, entonces... Ahora sí, papá, ya tengo el poder de la gran espada. Estos son poderes especiales. ¡Ling! Esto no lo estaba en el Wii. A la dimensión desconocida, así que vamos a tratar de no hablar mucho, así que vamos a entrar de lleno nada más para que lo vean. Yo siempre hablo mucho en los videos, pero vamos a ver si en esta no hablamos tanto. Lo único malo de esto es que soy malísimo en los juegos extra, no tengo ni papa. Bueno, sí, es que no, siempre, nunca paso de la 4. Thank you.
Este juego, desde que lo vi en el direct del año pasado, dije que iba a quererlo, que ya lo tenía, pero obviamente tiene sus cositas diferentes, ¿va? Y lo van a ver por qué me refiero. Hay que estar en cuenta que cuando estamos aquí, no se le olviden de que aquí, vean, no se ve mucho en la pantalla, pero ahí está, este engrane, que es el segundo. Así que acuérdense que es aquí, exactamente donde agarré ese engrane. Este poder. Comí la hamburguesa y las papas de McDonald's. Ahí estaban las hamburguesas y las papitas. Solo faltaba el refresco para tener McDonald's. ¡Oh! Y subí. Tuve un récord. Subí solo un escalón. Y unos bocadillos. Bueno, vamos a ver. Vamos a continuar. Esto trae bastantes niveles y varias fases, obviamente. Muy bien, ya salió lo de Magro. Ok, Magrolandia Fantasía abre sus puertas. Magro construyó un parque de diversiones en un planeta lejano. Está repleto de atracciones y recuerditos. Oprime X para visitarlo. Obviamente después lo visitamos, pero como ya se los dije, esto es como una especie de Mario Party, donde hay minijuegos. Antes de que cometen alguna pelada, no se olviden de que antes de ir ahí, tienen que ir abajo y agarrar esa primera. Ustedes mismos lo vieron. No tengo que decir nada, nada más simplemente con su solamente verlo. Van a ver cómo agarro todos los engranes. Thank you.
pasando el helicóptero. Y se oye un ruido, es porque se oye como un helicóptero que está pasando. Ay, sí es cierto este bicho. Me cago en estos. Bueno, este amiguito que está aquí arriba es un nuevo poder. Obviamente es un poder nuevo que no lo tenía el Kirby Dreamland, pero en esta versión de Deluxe sí, que el poder se llama Festival. Solo es una vez nada más. Lo vamos a desperdiciar aquí. Parecemos un pavo real. Es como una especie de sí, como un carnaval es. Es el capitán de un carnaval. Ah. Suena mucho el la silla caliente mía. Muy bien, la fase 4. Y cada vez que vamos ganando niveles, va sumando más para eso del Magro Fantasía. Cupones o no sé qué es, porque gana uno ahí. Creo que aquí no hago nada. ¡Adiós! Ok, aquí tengo que tener cuidado. Creo que dejé. Ah, tome. Uno puede pelear sin desperdiciar el poder haciendo así, tome. Con ese, una patada. No le sé. Ay. Bueno, ahí se fue. ¿Cómo? Thank you.
Bueno, vamos muy bien. Me hubiera gustado enseñarles el poder, pero después ahí vuelve a aparecer. Eso es nada más hacer como una especie de festival, un bailecito y ya. Este me encanta, este dragón de fuego se llama. Y agarramos los otros dos, porque esto es un otra vez otro mundo dimensional y hay que ir corriendo. ¡Ah! Ah, son de las arañas estas. Por dicha, ves la diferencia, que aquí no me muero, sino que Maglor me salva. Y no se me gasta la vida. Prefiero este. Aunque el otro me encanta, pero me voy a usar este mejor. Que ya lo voy a matar. Qué rápido. Ah, es que nunca paso de la 4, ¿eh? Quisiera llegar uno para que me dieran vidas. Aunque vamos bien, vamos con 13 vidas. Ya vamos a completar otra vida. Ya casi nos quedan, tenemos 99 estrellas. A las 100 estrellas nos dan una vida más. Llegamos por un jefe, que es nada más y nada menos como en todos los juegos de Kirby, Whispigoos. Nada más que en el Dream, en el la Tierra Olvidada fue un mono. Ok, aquí está lo que dice, los boletos de sellos. Ok, los boletos de sellos se pueden canjear por sellos de en Magrolandia Fantasía. Complete la tarjeta para obtener recuerditos especiales. Bueno, ahí no sé qué será esa vara, pero después ahí lo veremos. En todo las fases de todos estos mundos que vamos a pasar va a haber como cupones. Bueno, este me gusta bien. ¿Cuál sería mejor? ¿El de la cortadora, este o este? Yo creo que prefiero más el la cuchilla.
El juego es bueno. Y este también. Prefiero la cuchilla mejor. Aquí está nuestro amigo Wispy Goose. Bueno, que es el amigo. Pero voy a hacer esto. Voy a ir con la retaguardia. Muy bien, ya tenemos la pieza que son los remos de la izquierda, si no me equivoco. De la izquierda o de la derecha, cualquiera de los dos es. La verdad no, estoy perdido. Pero son los remos. Hay que recoger el mástil y también las velas y los otros remos. No, son los dos, son tanto de la derecha como de la izquierda. Lo lograste, Kirby. Mi nave tiene sus remos otra vez. Todo gracias a ti, ¿no? Sabes cuánto te lo agradezco. Buen trabajo, cuento que podrás encontrar el resto de las piezas. Y no olvides también de buscar las esferas de la energía. Bueno, ya ahí también se abre estos... supuestamente como para entrenar y minijuegos. Si recuperas suficientes engranes, las puertas bloqueadas de mi nave se reactivarán. Podrás hacer a varios subjuegos y jugar con tus amigos. Si lo prefieres, puedes practicar las habilidades en la sala de habilidades. También podrás enfrentarte a una serie de desafíos en las distintas fases de reto. Con suficientes esferas de energía, reactivar estas puertas será pan comido. Así que será mejor que recojas todas las que encuentres. Y como ya encontraste 13 esferas de energía, buen trabajo tío, reactivaste la puerta de una fase de reto. Está en la habitación de derecha, ¿por qué no vas a ver de qué se trata? Bueno, lo vamos a ver, pero no vamos a entrar. Obviamente, uno entra aquí y ve, bueno, estos son los retos. Y aquí está lo que son la sala de los retos. Aquí son la sala de los juegos. Esto es nuevo. Esto no aparecía en el Switch. En el Wii, perdón. Esto es como un Kirby de memoria. Esto es un Kirby... ¡Wow! Este es el Kirby Ninja de como de pistolas. Hay uno de como de atrapar o lanzar. Ah, es como el que revienta la bomba. Ok. Como de un mundo. Ajá. Ah, este es el Kenpo Samurai. Este sí, este se aparece en el Wii. Es famosísimo. Este también. Y el lanzahuevos. Este jueguito sí es muy, 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 muy rollo. Porque se aparece en el juego de Kirby Aventura del NES. Ah, y este también. ¿Verdad? Bueno. Y estos son los la sala de las prácticas. Bueno, vamos a entrar de lleno y vamos a comenzar con la segunda fase. Muy bien,
Nivel 2, Oasis Orégano. Vamos a ver si llegamos al nivel 3. Ahí vamos a terminar. Así que vamos a ver si podemos ir a la primera fase de Oasis Orégano. Bueno, este sí es un personaje nuevo. Les voy a enseñar de qué se trata. Es como, se llama Arena. Tiene una habilidad. Es como la puede agarrar con la mano de arena, puede agarrar como la habilidad de la cuerda, del sombrero. Ok, vea, tiene esta habilidad aquí, vea. Es igual a este, parecido, pero me encanta más este, vea. Un ejemplo. Los primos de Kirby. ¡Ay! Me acordaba de este bicho. Yo también con la mano puedo agarrar a estos bichos. ¡No, primo! ¡Tome! Oh, necesito esto del juego. ¿Por qué? Porque viene un cañón, yo creo. Thank you.
Games los invita a visitar nuestras tiendas en City Mall, Centro de Alajuela y próximamente en Paseo de las Flores. CR Games pone a su disposición todo lo relacionado a la marca Nintendo y las consolas más importantes del mundo. Los juegos más destacados los puedes conseguir en CR Games. Contáctenos al 2440-6235 o al 2430-0707. También al WhatsApp 8742-9494. Los accesorios de la más alta tecnología forman parte de nuestro catálogo. Puede realizar su compra a través de crgamestienda.com y su pedido lo llevamos hasta la puerta de su casa. Contáctenos y disfrute de los descuentos especiales en todas nuestras marcas. CR Games, el inicio de su aventura en videojuegos. CR Games. Hoy sí estoy mal. Ya debería avanzar para el 4 y me salí para el 5. Bueno, ya tenemos 15. Así que encontramos la habilidad, no sé qué. Así que continuamos. ¿Ustedes no sabían que yo podía lanzar el martillo? Claro, es la única forma de deshacerme. Uy, este poder me encanta. ¿Por qué? Porque utilizo esto. Pero me puede golpear esta cochinada. Este poder es el más desingracia que hay. No sirve para nada y lo que uno sirve es tomar. Oh, batido. Miren, Kirby, anda en... Miren, tengo a mi... Miren ustedes, tengo a mi... ¡Mi flotador! Es el Kirby flotador. Thank you.
Hice por atrasarme. Poner el agua y tener doble burbuja. Acuérdense, es el de arriba, no el de abajo. Rayo mágico. Wow, ese sí es un verdadero poder. Thank you.
Muy bien. Otra vez a la dimensión desconocida y esta vez con peces. Primero fueron los wallitis, luego las arañas, ahora son los peces. Y es que se parecen a Kirby, nada más que son más redondos. ¿Qué poder voy a elegir? Está el paraguas y este, ya. No me queda otra que usar el paraguas. El otro no me gusta. ¡Ole! Es que nunca paso de la 4. Yo soy malísimo, nunca paso de la 4. Mi sobrino sí, mi sobrino pasa hasta la 1. Es que tiene mejor, no sé si será que los dedos de él son más grandes que los míos. Y eso que es más, es un chiquillo, ¿ah? Bueno, este amigo que está aquí, yo les voy a explicar. Este es para, pues, supuestamente para canjear los tales boletos estos. Vamos a hablar con este maje. Hola Kirby, vine hasta aquí desde un mundo totalmente distinto. Se trata de un mundo fantástico, parque de diversiones llamado Magrolandia Fantasía. Ahí estoy encargado de la tienda de recuerditos. El parque cuenta con muchas atracciones en forma de subjuegos y puedes conseguir un montón de recuerditos. Ve a visitarnos alguna vez. Ok, si quiero divertirme, obviamente, pero no, vamos a después, veremos. Vamos a entrar de una vez a... acá. Ya tenemos una hora. Y vamos bien. Ahí. Sí,
gusta. Aquí tenía que seguir un camino, pero no me acuerdo cuál era. Creo que era en el medio. ¿Será? Yo pensé que aquí era el otro. La vida, pero quiero esta. No sé, pero a mí me encanta más. ¡Ay! Ahí está el personaje este que yo les decía. El que ustedes quieren ver. Este. El festival. Vamos a ver si podemos. Ay, es que no puedo. Eso era todo, para que ustedes vean. Ya lo autodestruí. Dime cómo es. Había que activar algo. No, no. Vamos a ver si me acuerdo. Nos quedan dos, yo creo que este va a venir poder nuevo. Ah, no, es escondido. Si viene a que completa las cuatro. Para pa pa pa. Tenemos las cuatro esferas.
listo. ¿Ve cómo es tan rápido y tan fácil? No es tan fácil como en esto, ¿eh? Siempre no paso las de la bendita 4. Estamos en la fase 3, ya vamos por la fase 4. Perfecto. Y sigamos. Yo creo que se llevan máscaras también, tranquilo. Ay, aquí se transforman mis primos en unos bichos tan feos. Y aquí viene toma. Los tales, ¿cómo se llaman? Bombus Junior. Los tales Bombi Junior. Ay, esta parte de aquí la odio. Bueno, estos bichos son nuevos, obviamente son los de la arena. Aquí lo que tengo que hacer es esto. Lo primero voy a matar a este amigo que me va a estorbar. Voy a ver si puedo correr rápido. ¡Ah! No, no puedo usar. Bueno, hay un poder que sí se puede usar, pero tendría que ver. Tendría que ver cuál sería el de la bomba. Sí, sería el de la bomba. El Bombi Junior. Porque ese sí lo puedo. Bomberman. Tómalo aquí. Qué fácil. Listo. Bye. Ser idiota. Okay. Ay, no, sí me caen mal estos bichos. Tras que no ayudan en nada, no sirven para nada. Sirven para estorbar nada más. Dormilones estos. Bueno, ahí vemos un crane. Y es que se parecen a Jigglypuff, estas condenadas Jigglypuffs. A esta la vamos a bautizar así, Jigglypuffs. Y estos son los Kirby, pero los Kirby voladores. Los primos de Kirby. Le quemé el traserito. Muy bien, continuamos. Ok, aquí hay otro poder. Poder de agua, si no me equivoco. Ok.
quiero más el, la cuchilla. Ay, pero no, yo quería la cuchilla. Es que este bicho me estorba. Sí. Ahora sí. Es como una especie de tiburón mutante. Muy bien. Debería usar el de la cuchilla porque... Uy, que casi me... Hola. Ajá, no me vieron. No saben dónde estoy. Soy totalmente invisible, no me pueden ver, no me pueden tocar. Y ya se me desapareció. Ya se me desapareció el cristalito. Muy bien, continuamos. Otra vez la cuchillonta. Muy bien, papá. Otra vez. Hace ahorro. Y otra vez a la dimensión desconocida. Y esta vez, ¿qué será? ¿Los que me van a atacar? Ah, no, es la parte de las plataformas. ¡Ay, no, no! ¿Me acordé que? Tenía que irme por ahí, si salí yo. Ah, sí, este era puros cañones. Esta dimensión es de cañones. Cañones y más cañones. Thank you.
¿qué será esta vez? Oh, ¿la espada o la cuchilla? Quiero la cuchilla. No sé, pero a mí me encanta más la cuchilla. De feria que hay un hueco, hay que tener cuidado con esto. Tener que romper las cajas, es más fácil utilizar este poder. A mí también la espada es buena, pero les recomiendo mejor esto. ¿Por qué? Porque la otra puede clavarse, ustedes pueden cometer el error de clavar la espada por la parte de abajo y se matan. Lo bueno es que si utilizan la habilidad de Magnus, él los puede salvar. No, qué mal estuve hoy. Pero qué mal. ¡Ah! 7. O sea, yo de 4, 5 y 5 y 7. Qué mal, qué mal. Bueno, no importa, vamos a continuar. Ahora sí, vamos por el último jefe. Jefe 5. Ya pasamos la fase. Recogimos todas las del área 2. Perfecto. Las 25 esferas de energía se desbloquearon. El subjuego de pistolas estridentes puede jugarlo en compañía, obviamente. Muy bien. Vamos a entrar a este jefe que es el genio. Si no me equivoco, es un geniecillo. Es un geniecillo, así que vamos a poder... Creo que estas las cuchillas me sirven. Me conviene más. Están todas estas habilidades. Me encanta esta, el agua. Pero creo que prefiero más este. A utilizar el geniecillo. Este es el de la cuchilla. Aquí aparece el... Y se murió el genio. Y ya tenemos el poder que es la ala derecha, si no me equivoco. Esas sí son por partes, así que vamos a obtener solo una ala y luego hay que obtener otra. Que es la ala derecha o la izquierda, cualquiera de las dos. Bueno, ahí queda guardado automático. Solo bueno. Y vamos a depositar. Yo creo que sí, esa es para la ala. Vamos a ver. La de la derecha es. Sí, la ala derecha. Falta la de la izquierda. Ok. Lo lograste, Kirby. Encontraste el ala derecha, ¿ve? De mi nave. En cuanto tengamos todas las piezas, mi linda nave podrá volar de nuevo. Podré llevarlo a conocer mi mundo. Vengo de una tierra muy lejana, situada al final de un túnel interdimensional que está conectado con tu planeta. Está muy, muy lejos, pero el oro reparado nos llevará hasta allá en un 2x3. Espero que aceptes mi generosa oferta.
Obviamente Magro es bueno, pero nos va a hacer una chuleada, así que obviamente, para que ustedes sepan. Muy bien, vamos a continuar. Así que vamos a ir al siguiente nivel, que vamos muy avanzando bien. De hecho, nos faltan tres. Nos faltan uno, dos, tres. Tres niveles más. Ok, esta es la Ribera Roquefort. Muy bien. Vamos a terminar hasta aquí. Y la próxima semana vamos a ir al nivel 3, al nivel 4. Y para terminar y dejar al nivel 5. O sea, vamos a dejar al 4 y al 5. Obviamente, vamos al nivel 3, al nivel 4. Y después, en otro futuro video, vamos a hacer el 5 y la nueva área. Bueno, amigos, espero por mi parte, eso es todo. Espero que les haya gustado de esta guía de Kirby Deluxe. Y obviamente los espero la próxima semana con más, con la segunda parte de este sensacional juego de Kirby Returnal, el Return de Dreamland Deluxe, versión Deluxe, obviamente. Bueno, les saludo a su amigo NadaXB Pocket y nos veremos en otros futuros videos. Hasta entonces, nos vemos.